La película estadounidense producida por Walt Disney Studios, Wyfe y Ralph, se colocó como la más taquillera en México, al recaudar 55,7 millones de dólares y registrar la asistencia de 2,2 millones de personas. Sin duda los directores Phil Johnston y Rich Moore sabían lo que traían en manos, pues en el caso de Estados Unidos, a pesar de que el filme se estrenó en el puente del Día de Acción de Gracias, se convirtió en la segunda película más exitosa en estrenarse. Detrás de la animación de Disney se ubicó Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, que en su segundo fin de semana generó 38,4 MDP, teniendo una caída pronunciada respecto a la semana pasada. En el caso del cine mexicano, Loca por el Trabajo fue la mejor posicionada con el puesto, obteniendo 9,3 MDP en su segundo fin de semana de estreno. Some more.